Muy buenas, compañeros del metal, y bienvenidos un día más de vuelta a Pokémon Zafiro Alpha Dual. Lo que vamos a darle cañita de la buena. Gracias por pasaros un día más. Tenéis por la descripción mi canal de Twitch y también mi nuevo canal de Unexpected Show. Tenemos ya 4 vídeos, llevamos un mes haciendo vídeos. Yo creo que deberíais verlo. Recomendado. Chicos, tengo el equipo tal cual, como veis. He puesto la medalla al fin. Me he acordado. Si es que es tan pequeñito que no lo veía. Como veis, el equipo ahora sí está entero. No los he subido de nivel porque vamos a grabar este episodio. Y ya después del episodio lo subiré de nivel. Que he estado mirando el Metagross de máximo. Está al 59 en el juego normal. Así que yo supongo, si es un 20% estará al 70. Y si es un 25% estará al 75, 74. Algo así, creo. Así que, ¡ojo! O sea, tengo el equipo muy bajo entonces, muy bajo. Voy a poner a Frigol primero. Y vamos a capturar, qué es lo que vamos a hacer en este episodio. Recorrernos todos los sitios que podamos ir. A ver, realmente el equipo es muy difícil que me salga algo que diga yo, ya está, este, o sea, cambio este por este. Puede ser una Mega, mira si me sale Mega Charizard, si me sale, yo qué sé, alguno potente Mega, sobre todo Megas. Porque si no, la verdad, creo que no voy a cambiarlo, creo. No lo tengo claro, pero yo creo que es difícil que lo cambie. A ver, aquí en teoría hay una ruta. Es a la que vamos a ir ahora, supongo. Ahí está. Ruta 125 y hay una cueva ahí. Así que dos sitios. Espérate un momento. ¿Tengo Pokéballs? Bueno, mínimo una Master tengo, así que escaparme no se me va a escapar. Ultra Ball tengo 25. De sobra. Lo que pasa es que para bajar la vida va a estar un poco más complicado. Ya veremos. Ahora que no tengo Super Diente. Vamos allá, a ver qué sale. El primer Pokémon de esta ruta es un Kadabra. Uy, si me hubiera salido Mega Alakazam. Que Alakazam podría ser un Pokémon interesante para el equipo. Porque no tengo... No puedo hacerle nada. No tengo nada para... Así de tipo psíquico ni nada. También te digo, lo que más me interesa es ganar el combate contra Fola. Yo creo que la liga me la paso. Lo que me interesa... Bueno, me la paso, a ver. A ver qué... Que me confío. A ver, confío en que no me van a quitar vidas. Digo, todas las vidas. Perderé vidas, eso seguro, pero conseguiré pasármelo, espero. Confío en mis posibilidades. Lo que más me interesa es ganar a Fola, obviamente. Obviamente es ganar a Fola lo que me interesa. Que el combate será en nada. O sea, yo mañana empiezo la liga. Bueno, mañana a lo mejor dejo un poquito más para que él se ponga a mi nivel. No lo sé, ya veremos. Ya veremos porque no sé cómo va realmente, porque yo no veo ningún capítulo ni nada suyo. A ver, le voy a poner un mote. Cualquiera va a ser... Le voy a llamar Carde, de Carde News. Carde. Ahí está. Esto es todo de comentarios, ¿eh? Uy, Carde. Ahí estaba, un cadáver. A ver, no me interesa mucho, la verdad, pero bueno, no sé, imagínate el Alakazam tiene algo así interesante. Pero... O sea, yo no lo veo. Mi equipo me gusta bastante. El único así que no es Greninja. ¿Cómo va Cardumen? Hola, señor. ¿Estás pensando en llegar hasta el fondo? ¿Por qué no me traes al Cardumen y concha? No sé si salen Pokémon aquí. Primer Pokémon de la cueva, Cardumen. Es un... Cuidadín. Al fin un Pokémon de tipo planta, ¿eh? Hostia, no sé cómo le voy a bajar la vida, ¿eh? Está complicated. Pero es que es planta lucha. Tampoco es que sea un Pokémon que guste mucho así en general. Hasta drenaje. Puede que eso sea muy interesante. No sé cuánta potencia tenía hasta drenaje, pero puede que lo sea.
¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Así me gusta! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Atrapadísimo! 628. Muy bien. La verdad es que el equipo que tengo ahora, excepto quitando algunos cambios que he hecho, por ejemplo, Kenny, ¿cuánto tiempo? Bueno, y Gamabunta, ¿cuánto tiempo lleva Gamabunta desde que tenía Team Pole? Yo creo que es la segunda medalla y Kenny es la primera. A ver, un mote, otro mote que le voy a llamar. Yo iría con ese equipo y ya a tope. Jessica James. Jessica James. Le voy a llamar James por ser macho. Si hubiera sido chica, le hubiera llamado Jessica. James. James. Muy bien, pues la cueva Cardumen y la ruta de fuera, que no me acuerdo cuál era exactamente. Check. Que no estoy haciendo ninguna lista, pero ahí está. La cueva es, digo, la ruta es la 125. Vale, tengo aquí una ruta, aquí tengo una ruta, el prado secreto, pero si puedo ir, islote secreto. Yo creo que ahí voy volando, prácticamente seguro. Ruta 123, aquí puedo ir. Ruta 117, Pueblo Verdegal no he ido. Ruta 115. Y tengo aquí una costa secreta. Y aquí otra, la zona safari. Vamos a tener cosi... Oye, aquí hay otra cosa. ¿Malvalona? Profunda excavación. No sé qué es. Pero parece que es debajo. Vale, lo primero, vamos a la ruta de la derecha, que no me acuerdo qué número es, pero una mega. Una mega, si sale una mega así potente, una mega rollo. Pues eso, como digo, Charizard, puede quitar a Calavera o yo qué sé. No sé cuál me podría venir bien perfecto. ¿Qué mega me podría venir bien? Hombre, un Mega Garchomp, a ver, no le dices que no un Mega Garchomp, ¿verdad? Ya puedes tener todos los dragones que quieras, pero un Mega Garchomp no se le dice que no, pero vamos. Vale, en esta ruta sí he estado, ¿eh? Vale, aquí es donde estaba Latias, ¿verdad? Bueno, esto es todo lo de Latias. Coño, no te había visto. Hay un objetillo ahí, pero no creo, o sea, a no ser que sean MTs, no creo que me interesen tanto. Una Anorith. Por cierto, yo siempre he pensado que los ojos de Anorith eran lo rojo. Lo rojo que tiene realmente la espalda. Los ojos son los circulitos estos. Bueno, siempre, a ver. Un día, pues ya dije, hostia, claro, ¿qué es esto? Pero eso de ojitos saltones. Me recuerda, ¿sabéis a qué me recuerda mucho Anorith? A la primera fase de el Spore, el juego. La fase de célula es que eres una celulita, pues hay unos ojos iguales. Bueno, y la forma la puedes hacer igual, exactamente. Muy bien. A ver, experiencia 292 es nada. Nada, y eso que tengo que subir, pero bueno. Subiremos fuera de cámara. Chifla el Poké. ¿Quién es este y por qué tenía una música dramática? Macarán, que es una macarra, pero debo. Y tienes un Cresselia. Fíjate, 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 fíjate. No te veía yo con Cresselia. Ataque fulgor. Va a acertar. ¿Qué ha hecho? Vale, pues no va a acertar porque no. ¡Ataque fulgor! ¡Venga! Muy a favor. ¡Y va a sacar a Pichotto! Bueno, Frigo, lo tienes hecho ya, ¿eh? A ver si podemos dejar de enfrentarnos a gente y ir a lo que nos interesa, atrapar Pokémon. ¿Correcto? ¡Correcto! Vale. Por favor, mega, 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 mega. ¿Qué narices ha sido eso? Ruta 123.
Que no me quiero enfrentar a nadie, tío. Voy a tener que enfrentarme aquí al combate doble, ¿verdad? Ah, no. No me jodas que por aquí no se puede ir. No hay ni una... ¿Y si vuelo, a dónde voy? Por curiosidad. ¿Dónde acabo? Ah, vale. Nada, tenemos que ir aquí. La ruta 122. O el monte Pírico. El monte Pírico mejor. Lo que no sabía es que se podía ir hacia abajo de, a partir de ahí. Espero que esté en la puerta del monte Pírico, la de abajo del todo. Vale. Ruta 122 es la siguiente. Mira, sí que se puede aquí. Ahora sí, ruta 123. Venga, que haya un poquito de enemigo, hombre, de Pokémon salvaje. Primer Pokémon de esta ruta es un... Gastrodón. ¿Qué sonido más repugnante ha hecho? Lo siento, pero... Agua tierra... No voy a poner otro agua tierra y menos un Gastrodón teniendo a mi... A mi fiel Gamabunta. Y ahora, para el otro lado. La verdad, yo no sé en qué pueblo se ha atrapado y en cuáles no. Tengo también lo del huevo, que me dan el huevo, que no lo he abierto y tal, pero bueno. O sea, no... Eso pasaremos de largo. Pero en los poblados, en los que se puede atrapar, debería hacerlo. Porque ahí sí me pueden salir megas, aunque sean de nivel bajo, pero da igual. Ruta 117. A ver, ojo. A ver, ojo, que no quiero jaleo. Pues aquí sale un... Yanma. Un Yanma. Tierra del ocaso, pues muy bien. Tío, no. No, es que no. Yanma, ¿a dónde voy yo con un Yanma? Ningún sitio. En el siguiente pueblo no había nada de agua, así que no voy a ir. Voy a ir a la ruta 115. Vamos allá. Ruta 115. Me estaba viniendo la tos y digo, no, no. Vamos hacia arriba. Voy a meter un poco el turbo. Ruta 115. Creo que aquí había que hacer surf. Efectivamente. Efectivamente. Pues a ver qué sale en la ruta 115. En la ruta 115 sale un... Un... Por favor, ahí vamos, a ver qué sale. Por favor, un mega, un mega, un mega, un mega. Venga, un Drapion. A ver, no es que me interese demasiado. ¿Para qué te voy a mentir? Encima el 20, joder. ¿Podrías estar a menos nivel? Hay un Drapion. A ver, no creo que me lo ponga en el equipo porque... Me gusta más lo que tengo, la verdad. La cabeza que viene a por mí. Mira, si me envenenas, te mato. Tú sabrás lo que haces. Si me envenenas, te mato. Literalmente, ¿eh? Bueno, tú te... Vale, desarma. Por favor, la cosa es que... Es un Drapion, es evolución. Cuesta más atraparlo. Pues te lo has ganado. Lo he avisado, lo habéis visto. Luego no digáis nada, lo he avisado. Si me envenenabas, estabas muerto. A mí no me mires. Ha sido tu culpa. Vale, vamos a volar ahora. Voy a ir a curar lo primero. Bueno, no, no me hace falta.
Aquí, ruta 122. No sé dónde está el cartel de la 121, pero la 122 está en el puerto, justo delante del safari. De eso me acuerdo perfectamente. Ay, lo que pasa es que tengo que hacer surf. No me acordaba que había que hacer surf. Pensé que era justo ahí. En el puerto, esto. Aquí. Pero bueno, tampoco. No ha sido gran cosa. Pues mira, sí, estaba ahí la ruta 121. Estaba ahí. Oh, no, tengo un combate doble. Vaya. Vaya, vaya. Y tengo al envenenado. ¿Qué tienes? Lanturn y Altaria. ¡Hombre! ¡Si es Kenny! ¡Pero si es Kenny! ¡Coño! El nivel, ¿no? ¡Hostia, el nivel! Por un momento me he acojonado. Bastante, además. Hago un cambio. Al calavera lo he cambiado por Lanturn. Y al otro le he cambiado por el veneno. Carga dragón. Eso es muy buen ataque. Porque iba a hacer terremoto. Es muy buen ataque. Vuelo a Altaria. Vamos a reventar a Altaria. Rayo fusión, Altaria. Ojitos tiernos. Me baja el ataque. Malamente por ahí. Los dos para el cielo. No es muy eficaz, pero joder, le ha quitado una basura. Ahora voy a ir con golpe. Joder, y fallo. Ojitos tiernos, cago en la leche. ¡Pimba! Joder, colega. Hostia, inversión. Ah, bueno. Ojo a lo que me ha quitado. Me asusto, pero luego si el equipo va. Va perfecto, tío. Voy a ir a por Lanturn, que Lanturn parece ser que sí que ataca. El otro hace ojitos tiernos todo el rato y paso. Mira, lo ves. Y está bajando el ataque todo el rato. Coño, que tenía piel seca, se me había olvidado que... Voltio cruel. Se me había olvidado completamente. Bueno, Lanturn está muerto. Joder, este combate, me cago en la leche. Nos la ha puesto hecho una mierda. Nos la ha puesto hecho una mierda. Nivel 59 para Frigo. Vuelve a hacer ojitos tiernos. Oh, qué pesadilla, tío. Qué pesadilla. Voy a ir a por ti. Da igual como te pongas. Es que me ha bajado un montón el ataque y los dos son físicos. Ahí está. Fantástico, fantástico, fantástico. Nivel 61. Solo te quedan por subir 9 niveles más. Pero no, hombre, no tanto. Pero con calma. Cuidado que Máximo. Que Máximo da miedo. Máximo da miedito. Por cierto, creo que sí. Mañana vamos a hacer otro episodio. Ahora sí, el episodio antes de la liga. Para que Fola se ponga a mi nivel. Que no sé cómo va realmente, como digo. Pero sí, le dejamos uno. Atrapo en el safari. Ya mañana subo de nivel a los Pokémon. Lo aprendo a los ataques. Y voy a los últimos sitios que me quedan. Es gratuito, puedes capturar todos los Pokémon que quieras. Ah, ¿en serio? Pero atrapo con mis Pokéball y todo. Y todo el rollo. Pues venga. Primer Pokémon de la zona Safari es un... Hidreigon. Oh, 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 oh
Oro, oro, ho, 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 ho. No puede ser. No puede ser. ¿Incluso me ha hecho? Ah, no, hidrochorro. Creo que no va a ser tan fácil de atrapar, pero a este se le quiere atrapar, que hoyo. Puede que no lo utilice porque tengo ya muchos dragones ahí. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, un poquito de... Es un muy buen Pokémon, claro que sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, quiero ponerle mote y va a ser al azar. Vamos a poner... este. Anthony Zúñiga. ¿Alguien me puede decir qué pasó con Pokémon Chain? Que estoy esperando a que acabe esto, básicamente. Pues Anthony. Creo que lo tenía puesto con Y. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo. Pues chicos, lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí. Mañana sí, episodio final. Antes de ir a la liga. Dejar un buen like. Nos vemos pronto con más. Chao.